Amigos y amigas, aquí estamos de regreso en La Mano Pachona. Hoy estamos muy contentos y muy emocionados porque vamos a hacer contacto hasta América del Sur. En esta ocasión tenemos un relato directamente con Pedro García desde Paraguay y luego Advocatos del Rincón Paranormal desde Argentina nos envía un texto con una historia de terror real, basada en una vivencia de experiencia paranormal. Así que disfruten estos dos relatos que están sumamente interesantes y nos vemos al final de estas historias. Bueno, nos vamos ahora hasta Paraguay por primera ocasión. Las reseñas de La Mano Pachona se trasladan hasta otro país, donde encontramos ahí a don Pedro García, a quien saludamos con mucho gusto. Caballero, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias y igualmente. Cuéntenos acerca de lo que a usted le ha sucedido en estos relatos de La Mano Pachona. Bueno, este es un caso de un amigo mío, o sea, un amigo de mi padre. Ajá. Él era cadete en aquel tiempo. Era la época del dictador Alfredo Stroessner. Él cuenta, él vivía en Emboscada, que es una de las ciudades de la parte de Cordillera. Él cuenta que una noche saliendo de Franco, venía en el colectivo. Y sé que era un poco tarde ya. Entonces, al bajarse en la terminal, viene caminando de ahí porque no hay más otro colectivo que le lleva hasta ahí. Al llegar a la rotonda donde se entra para ir a su casa, dice que se encuentra en la rotonda a una muchacha. Esta muchacha, él dice que tenía un aspecto raro, ya que no tenía gestos ni hablaba tanto. Se acerca la muchacha y le dice: "Señor, me acaban de asaltar y me robaron todo y tengo miedo de que se me vuelva a asaltar. ¿Me podría acompañar hasta mi casa?", le dice. Entonces el muchacho en aquel tiempo, el cadete, le dice: "Sí, claro, yo la acompaño, dígame dónde queda su casa". Y la muchacha le responde: en Agustín Potrero", le dice, "que ahora es el cementerio". Bueno, él la acompaña y al llegar a donde tendría que ser su casa, le dice la muchacha al cadete, le dice que hasta aquí que muchas gracias. Entonces el cadete preocupado le dice: "No, yo te puedo acompañar", le dice. Y entonces la muchacha le dice que no, porque usted se podría asustar, le dice. Entonces le dice el cadete que no hay ningún problema, yo la puedo acompañar hasta donde esté. Y la chica le responde que no, que se podría asustar. Entonces ve que la chica entra en el cementerio y no se extraña, porque en aquel tiempo para pasar a la otra calle tenía que cruzar el cementerio. Entonces ve el cadete que se va la señorita y se queda un momento para vigilar que no le pase nada, y al entrar, un poquito más allá, está una cruz, dice él. Y al cruzar toda la cruz, esta chica se desvanece. Entonces el cadete, como asustado ya, entra en el cementerio y empieza a recorrer y no le encuentras más a la chica. Entonces él le pregunta al celador que está ahí, le dice que si no había visto una chica, una muchacha con apariencia rara y un vestido blanco, le dice que no, que nunca entró nadie por aquí, yo no he visto nada, yo jamás estaba aquí todo el día, toda la noche, le dice. Entonces el cadete, muy asustado, muy desorientado, entonces se pregunta de por qué, cómo una chica puede desaparecer. Entonces al día siguiente va él al cementerio de nuevo y le pregunta de nuevo si es que nunca vio pasar por aquí una chica. Entonces le dice el celador que no. Entonces se encuentra a una persona que está limpiando el panteón
a una persona que estaba limpiando el panteón. Entonces le pregunta el cadete a la señora que estaba ahí, le dice si es que no ha visto una chica con vestido blanco, características raras y no habla mucho, le dice. Entonces le dice que no. Entonces de repente el cadete mira el panteón y encuentra una fotografía. Entonces él le extraña y ve la fotografía y se dice, esta es la chica que yo ayer acompañé hasta aquí, dice. Entonces le dice la señora que no puede ser. Le dice, ella es mi hija y ella tiene aproximadamente 2 años de haber muerto, le dice. Entonces el cadete dice que no puede ser porque él ayer lo acompañó hasta aquí mismo y dice que pasó por el cementerio y que hablaron, no mucho, pero que de que él acompañó hasta aquí, la acompañó. Y entonces la señora le repite que no puede ser, ya que su hija había muerto hace aproximadamente 2 años. Entonces dice el cadete que en ese momento le empieza a temblar el cuerpo y le agarra una parálisis totalmente y su piel se pone a poner blanca y pálida. Y la señora le dice que qué le pasa, que por qué está así. Entonces el cadete no responde y en ese momento cuando puede salir del estado que estaba, dice que sale corriendo él del cementerio. Y nunca más volvió a pasar el por la rotonda. Hasta el día de hoy, él tiene ahora creo que 86 o 90 años y dice que nunca más a partir de ahí volvió a pasar el por la rotonda. Y Tremendo eso es todo. relato, tremendo, de veras en verdad impresionante y lógico el miedo que le invadió a esta persona y le dijo, no vuelvas a pasar por ahí. Y gracias a Dios que todavía sigue vivo, ¿eh? Un abrazo. Sí, vale. Gracias. No, muy amable, un abrazote. ¿Cómo está su país? Cuénteme. Y estamos aquí con un poco de calor, digamos bien. Un poco de calor. Es que está en pleno verano. Sí, en pleno verano estamos y el calor tremendo, 40 grados bajo la sombra. Claro. Por aquí todo. Oiga, pues muchas gracias por su participación. Le recordamos que es la primera transmisión que hacemos de carácter internacional y nos da muchísimo gusto que usted sea la primera persona que se comunique con la mano pachona. Muchas gracias y un abrazo bien fuerte, ¿eh? Dale, igual para ustedes, gracias. Gracias. Señoras y señores, amigos de La Mano Pachona, ya saben ustedes que hay muchas formas de comunicarse con nosotros y una de ellas es por escrito. Si usted pues tiene nervios de hablar en vivo, contarnos sus cosas de viva voz, no se preocupe, nosotros podemos leer los relatos que ustedes nos envían y este es el caso de una historia real basada en la vivencia de experiencia de Rolando Iván, que está escrita por Advocatus de El Rincón Paranormal. ¿De dónde creen ustedes? Desde Argentina, señoras y señores, lo que cual quiere decir que hoy estamos muy internacionales aquí en La Mano Pachona. Vamos a leerles a ustedes esto que nos fue enviado por él y dice, me llamo Rolando y vivo en La Rioja, provincia de Argentina. Soy investigador paranormal y desde muy chico he tenido esta marcada fascinación por lo oculto. Dicho hobby me llevó por caminos impensables y tras varios años de estudio pude desarrollar la cartomancia. Sin embargo, como bien reza el dicho, la curiosidad mató al gato. De tanto buscar, terminé por encontrar algo atroz. Se me dio un caso de tal magnitud que me trastocó de tal manera, tan es así que generó en mí un sentimiento de aversión total a lo sobrenatural. Sin más preámbulos, esta es mi historia. Mi perímetro de investigación por razones de movilidad solo abarcaba la capital riojana. A mitad del 2010, una muchacha de nombre Silvia publica en un grupo de Facebook un mensaje pidiendo ayuda, por lo que denotaba la publicidad y los comentarios
esta chica se encontraba totalmente desahuciada debido a la extraña situación por la que atravesaba. Me contacté por medio de un inbox. Apenas comenzamos a platicar, me pidió total reserva de los hechos y en lo posible que fuera a su casa rápidamente, que necesitaba un consejo. Quedamos de vernos un martes a la noche. Llegada la fecha, fui hasta un barrio detrás de la Universidad Nacional de La Rioja. Llego a la dirección pactada y luego de golpear me atiende una joven. Lo primero que noté al entrar a ese inmueble fue el cambio brusco de temperatura, un olor penetrante a rancio y el hecho peculiar de que se encontraba totalmente a oscuras. Me extrañó demasiado el hecho de que esta muchacha se manejara solo con velas. Al preguntarle la razón de ello, me explicó que los focos, o sea, las lámparas incandescentes, explotaban sin razón aparente. Pensando que se trataba de una falla de la instalación, contrató a un electricista quien verificó el cableado sin encontrar problemas. Sin embargo, cada vez que colocaba una lámpara nueva, esta explotaba. Tras esta primera impresión, nos dirigimos por medio de un pasillo para arribar al comedor y ya sentados le comento: bueno, Silvia, me pediste ayuda. Cuéntame todo lo que pasa y no te guardes nada. Esta muchacha, luego de un silencio profundo, habló. Me dijo: voy a perder el trabajo y el año en la facultad si esto sigue así. Llevan 5 días que no puedo pegar un ojo por las noches. Antes pasaban cosas raras, pero ahora están mucho peor. Es en el patio, en ese maldito patio donde aparecen a joder esos bichos. Dejé que terminara de hablar y le pregunté: supongo que estás alquilando. ¿No hay oportunidad de que dejes sin efecto el contrato de locación? Ella replicó: hablé con los dueños, pero no se quieren hacer cargo. Argumentan que me dieron el inmueble en perfecto estado. Quisiera irme, pero voy a perder el depósito que pagué. Además, la situación financiera de mi padre no da para joderle con irme a otro lugar. En un momento determinado, mientras platicaba con la muchacha, aprecio a ver por una ventana que daba al patio interno dos figuras encorvadas que se movían muy rápido. Alarmado, le digo a Silvia: parece que alguien entró a robar a tu casa. Llama a la policía. Pero la respuesta de esta me hizo temblar de miedo. ¿Los viste? ¿Ves que no estoy loca? No te preocupes. Esas son las cosas que te digo que vienen a joderme la existencia. ¿No avisaste a la policía? Acoté. ¿Qué les voy a decir? ¿Que veo cosas raras? Pues no van a creer nada, respondió en tono severo. Mientras prendía un cigarro, sentí un aleteo muy fuerte en el patio. Me acerqué hasta la ventana y traté de ver algo, pero no lograba divisar nada en absoluto. Apenas divisaba como una planta ubicada al fondo del inmueble que se movía de forma incesante. Aparte de esto, se oía el ladrido desesperado de unos perros provenientes de la casa lindante. Aterrorizado porque, si bien no vi nada raro, esa atmósfera tan oscura me daba mala espina. Sin embargo, insistí con mis preguntas. ¿Qué son esas cosas, Silvia? La joven, con una voz quebrada, respondió: pues no sé cómo explicarte. Lo único que sé con seguridad es que no son humanos. Tienen el cuerpo lleno de plumas, los brazos extremadamente largos que terminan en garras afiladas. Uno tiene la cabeza de un cerdo y el otro la cara deforme de un perro. Cada vez que esa mujer abría la boca, las palabras que pronunciaba me entumían el cuerpo de un escalofrío atroz. ¿Tendrás pruebas de lo que afirmas? ¿No será algún tipo de alucinación tuya? Ahora que me pongo a pensar, creo que fue una pregunta muy estúpida de mi parte, debido a que momentos antes yo vi cómo esas siluetas pasaron por el patio. Fastidiada, la muchacha, casi gritando, dijo: pruebas no tengo, solo mi palabra. Pero te puedo asegurar que esos bichos andan buscando algo en mi patio. Todas las noches vienen a revolver la tierra que estaba debajo del limonero. Si quieres, anda, ve y fíjate.
Tomé una vela y me dirigí al patio. Llegué al árbol de limones y efectivamente la tierra estaba blanda, signo de que fue removida recientemente. Volví a la casa y le comenté a Silvia que por esa noche la tenía que dejar, debido a que tenía que trabajar temprano. Me despedí con la promesa de volver al día siguiente. Volví a las 24 horas, esta vez traje varios focos. Al llegar al inmueble, Silvia me hace entrar rápidamente y me dice: «Menos mal que viniste hoy, pensé que no regresarías más». Le explico que compré varias lámparas para colocar en la casa y solo comentó: «Sé al pedo cambiarlas». Mientras yo me abocaba a la tarea de cambiar los focos, ella calentaba agua para tomar unos mates. Al terminar mi tarea me acerco a la mesa y nos ponemos a platicar, y en ese momento hubo una subida de tensión provocando que todas las lámparas explotaran. Silvia, con una voz quebrada, dijo en voz alta: «No tengo velas». Me pidió que la acompañara a su habitación, que era necesario tener algo de luz. Si no, esas cosas van a aparecer. Al entrar a su cuarto me di con algo sencillo: una cama, una mesita ratonera al lado de esta y contra la pared un ropero viejo. En la pared había muchas imágenes de santos y crucifijos. En ese instante en que ella buscaba las velas, me pasó unas estampitas de algunos santos y vírgenes. Con solo ver la primera, me agarró una impresión fea. Todas las imágenes tenían dos puntos negros en los ojos. No dije nada, pero fue suficiente para que Silvia comprendiera mi silencio, dirigiéndome esta simple frase: «¿Crees que yo le haría eso a nuestra mamita María?». Acto seguido me dice: «¿Querías una prueba? Aquí tienes una». Con un tirón fuerte saca el acolchado de su cama, y en la sábana estaba marcada con un color negruzco una figura que parecía la silueta humana, a no ser que sus extremidades eran totalmente deformes y la cabeza tenía la forma de un perro. Era muy nítido el hocico y las fauces de la boca. El olor que desprendía esa sábana era inmundo, un olor rancio y putrefacto. En ese momento es que la mujer se quiebra y se larga a llorar de forma desconsolada. La muchacha se quebró totalmente y entre sollozos me comenta: «Es mi culpa, todo es mi culpa. Estoy pagando por lo que hice». Aturdido por la situación, le digo: «Mira tú, si sabes la razón que te molesta, dímelo, no te voy a juzgar. Estoy aquí para tratar de ayudarte». En ese instante que hacía de apoyo moral a Silvia, veo que al lado del ropero estaba una figura oscura mirándonos. Instintivamente saqué un crucifijo y el agua bendita. Siempre cargo con esto por precaución. No dejé que la mujer se diera vuelta a ver lo que yo veía. Nos regresamos lentamente al comedor y hablando volví a insistir para que me dijera la verdad de la situación. En ese momento le explico que si ella me permite, puedo tirarle las cartas para ver si puedo dilucidar lo que realmente pasa. Al darme su permiso, tiro 5 cartas sobre la mesa. Las cartas no eran del todo claras. Sin embargo, pude deducir que Silvia estaba embarazada. Al preguntarle sobre esto, solo obtuve como respuesta un movimiento de su cabeza, sintiéndome a la interrogación. Luego de unos minutos, entro en suerte de trance. Algo controlaba mi cuerpo. Juro que las palabras que salieron de mi boca no las articuló mi mente. Veo 5 puntas y 2 ojos. Tu cuerpo y sangre oscura sobre unos trapos blancos, velas encendidas y una ventana redonda amplia. Y más allá de la ventana veo... Se cortó con todo. No pude ver nada más. Algo o alguien me lo impedía. Miro a Silvia, quien se comía nerviosa las uñas de la mano. Le recrimino diciéndole que me cuente la verdad de todo. La respuesta de ella, más que solventar mis dudas, me dejó perplejo totalmente. «Es verdad, estuve embarazada, pero me lo saqué. Esa cosa que viste ayer me violó a la fuerza». «¿Cómo?», es lo único que llegué a pronunciar. En ese momento Silvia relató algo difícil de creer y de explicar. «Llevo 2 meses viviendo aquí.
Al mes y medio de llegar, una noche me despierto asustada, me siento en la cama tratándome de calmarme, y es ahí que oí por primera vez ese aleteo maldito en el patio. Pensando que se trataba de una mala jugada de mi mente, fui hasta el comedor a tomar un poco de agua, y al regresar a mi habitación me acuesto para conciliar el sueño nuevamente. No sé cómo carajos explicar, pero apenas me recosté, mi cuerpo se puso rígido, y al abrir los ojos por la vislumbre de la luz del pasillo, vi parado en el marco de la puerta aquel ser con forma de perro. Me comencé a desesperar a ver que éste se me aproximaba. Al llegar a mi costado, las piernas se me abrieron y eso se me subió encima. La desesperación que sentí al ver ese rostro horrendo a centímetro mío, los gruñidos y el jadeo que reproducía todavía están grabados a fuego en mi mente. Así como entró, así se fue. Quedé ensangrentada y marcada. Al terminar de hablar, me mostró una herida en la parte inferior de la espalda. En la zona lumbar se divisaba un arañazo. Por dentro mío me decía, una de dos. O es verdad lo que me dice esta chica o está muy enferma. Sabiendo un poco sobre la situación, le explico que haré una nueva bajada de cartas para ver el origen del problema. Hice la tirada de cartas no por cuestiones de adivinar como muchos creen, sino como un espejo que se pone al descubierto y que al mirarlo nos permite encontrar y traer a la luz todo aquello que se teje en lo más profundo de nuestro ser, lo que llamamos inconsciente, o tal vez otro lugar más profundo, quién sabe. Carta número 1, la torre. Le digo a Silvia, en algún momento de tu vida, diste sin querer o sin saber bien un sí al poder oscuro que hoy te atormenta y que está luchando por derrumbar tu ser y todo tu mundo. Ella me responde al comentario que hice. Hace 3 años, cuando me vine a la capital por una amiga del trabajo, fuimos a una celebración en un barrio de las orillas. Ni sé, lo que recuerdo es que ahí me dieron de beber un jugo oscuro, un poco amargo y picante. El sujeto que me lo dio me dijo, acéptalo, eso nada más. Y yo al tomar por dentro mío sentí un deseo muy fuerte de decir en voz alta, te acepto. Nunca supe a quién le dije eso, de que lo aceptaba, pero lo dije y no sé por qué. Carta número 2, la papisa. Dije, por algún modo o razón, eres una mujer elegida por quien no nombro. Te veo aquí como si debajo de tu carne estuvieras guardando el fruto de la unión entre el mal en su forma más primitiva y tu carne que es humana. ¿Sabes lo que eso significa? Darías a luz un hijo humano, sí, pero degradado, animalizado, rebajado, porque el que no nombro, eso quiere de nuestra humanidad. Sabe que ofenderá al Creador si logra contaminar su creación más preciada con algo más bajo, animal y primitivo. Carta número 3, el mago. Dije, se ve aquí que la vía de solucionar aún es posible, pero has de hacerlo por medio de la ciencia, un médico, una clínica o estudios. Creo que la ciencia, aunque ignore lo que realmente te está pasando, podría de alguna manera dar contención y ayudar a tu caso. Aunque también esta carta muestra algo diferente, y ahí va la respuesta. Ya en su mirada, dejé de hablar para que ella confesara. Esa mujer se mantuvo en silencio y le recrimino diciéndole, mujer, hace horas que me tienes aquí. Parece que deseas arrastrarme a la oscuridad contigo. Esto fue suficiente para responderme. Cuando te dije que estaba embarazada era verdad, pero ahora no lo estoy. Cuando apenas supe de mi gesta, agarré unos yuyos y unas pastillas para abortar. ¿Me vas a creer que al momento de expulsarlo, este engendro no quería separarse de mí? Lo sentía moverse por todo mi abdomen como si fuera un gusano. ¿Sabes cómo lo saqué? Agarré un fuentón con agua hirviendo, coloqué en el fondo un crucifijo y eché agua bendita. Me coloqué en cuclillas y no sabes cómo me quemaba aquello. Pasaron varias horas hasta que por fin
Expulsé esa cosa, era horrible, no tenía forma humana, era una bestia. Quedé perplejo. Todo comenzaba a encajar. Al feto lo había enterrado debajo del limonero. Ahora entendía la razón de por qué tales entes escarbaban la tierra de dicho lugar. Tras unos minutos en que me absorto en mis pensamientos buscando una salida para esta mujer, oigo un fuerte aleteo en el patio. Con mucho miedo me acerco a la ventana y ahí vi lo que esta mujer comentaba. Un ser amorfo cubierto de plumas negras con la cabeza de un perro. Inmediatamente la saco de ese lugar y le explico que lo que ocurría en su casa no podría solucionarlo la ciencia humana, ya que la solución era otra rama. Acerco a Silvia hasta la casa de una amiga suya para que pase la noche. A los días nos reencontramos y me comenta que esa noche en que la dejé ahí, en medio de la madrugada se despierta sobresaltada y oye una voz muy ronca que le dice: no te salvas nunca más. De cualquier forma vas a pagar por tus acciones. Movida por su amiga, esta mujer comenzó un tratamiento psiquiátrico para descartar cualquier enfermedad. La policía, alertada del posible aborto del feto, excavó en el patio encontrando una caja de cartón. Dentro de ella, envuelto en trapos sucios y blancos, una especie de feto que no es humano, pero tampoco se ha podido definir que pertenezca a una especie de animal conocido. Se asemeja a la cría prematura de un perro o zorro, pero sus extremidades traseras parecían más largas de lo normal. La propiedad en cuestión hoy permanece cerrada. En el frente hay un portón de chapas forrado con viejos carteles de candidatos políticos agarrados con cadena y un candado. A ella, la madre del perro, como yo le digo, la tienen actualmente en dependencias de salud mental del Hospital Público de La Rioja. Su expediente está armado como si fuese un caso de delirio persecutorio, con episodios alucinatorios y manías con tendencia media a la autoagresión. Ya no me dejan visitarla, y sé por medio de la inmobiliaria que los dueños de la propiedad han decidido ponerla en venta, porque pensar en un alquiler sería exponerse nuevamente al peligro de que su lugar quede marcado como un lugar maldito y se devalúe para siempre. Lo que aquí cuento y transcribo son fragmentos de mis notas de casos en los que soy consultado desde hace más de 10 años en materia de cuestiones paranormales, espirituales y transpsicológicas. Nos agradece Advocatos del Rincón Paranormal por hacernos llegar esta historia desde Argentina, y nosotros a su vez estamos muy agradecidos por este comentario que nos hace y que finalmente es una historia verdaderamente horripilante. Muchas gracias, amigos de Argentina. Un abrazo. ¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Verdad que son emocionantes estos relatos que nos llegan del extranjero? Pues nos da mucho gusto poder servirles a todos y cada uno de ustedes, así que ya lo saben, envíenos sus relatos, ya sea por escrito o si ustedes quieren, nosotros nos comunicamos telefónicamente con mucho gusto. Y en esta ocasión tenemos saludos para Miguel Fonseca, Simón López, que mientras escuchaba el relato de Clarita en vivo, dibujó como se los imaginaba a ella y a su hijo. Muchas gracias. A Freddy Álvarez, Antonio Santana, que escucha junto a su mamá y sus hijas en Tijuana, Baja California. Adriana Álvarez, Lidia Cianuro, Pedro Luna, Juliana Sánchez hasta Colombia, Juan Mancilla, Lili Yoli y su familia en Torreón, Coahuila. Vladimir de Jesús Bonilla, a quien le deseamos éxito en su tesis doctoral. A Tisha, a Sammy Nieto, a Beselay Guevara, Alex Acosta, a María Medrano, Sammy Nieto, Dante Méndez, y a Viri y Dani Valle.
y gracias también a los nuevos suscriptores, que ya estamos en 6,000, cosa que nos da muchísimo gusto. Y recuerden que si quieren apoyarnos con la producción del programa, les compartimos el enlace a nuestro perfil de Patreon, el cual pueden encontrar en la descripción de este video. Muchas gracias, amigos y amigas. Hasta la próxima en La Mano Pachona. Uy, uy. Oh, Dios, Dios.